Bueno, nosotros desde hace varios años, hace 4, como vos decís, queríamos atraer a los jóvenes y bueno, con su música también, como para poder que ellos se sientan a gusto en el museo. Y bueno, los otros años los hemos hecho en el patio sur de la casa. Este año decidimos que fuera en liguera, una cosa más íntima, que los chicos vinieran y se sentaran con su almohadón y que bueno, pudiéramos siempre mostrar bandas de acá de San Juan. Son 3 miércoles de ahora de noviembre, 8, 15 y 22 van a tocar distintas bandas y las entradas esta vez tenían que retirarlas con anticipación, bueno, por esto que el espacio es mucho más pequeño. Bueno, nosotros nos sentimos felices porque han respondido inmediatamente, se acabaron las entradas. Bueno, entonces nos sentimos felices de que los chicos puedan participar y es una forma de que recorran el museo antes de la función o antes de la tocada y bueno, y conozcan un poco más de Sarmiento. Hoy específicamente, ¿quién va a tocar? El Mundo Binario toca hoy, que son jóvenes nuestros de San Juan, y qué bueno eso, porque es ir mostrando distintas voces o distintas experiencias de jóvenes acá. ¿Esta actividad se realiza en el marco de qué? Nosotros hemos decidido realizarla en el marco de la Noche de los Museos de Buenos Aires. En Buenos Aires, el día sábado, se abren los museos hasta las 4 de la mañana. Bueno, nosotros dijimos, acá en San Juan no se hace, este es el único museo nacional que hay acá en la provincia. Bueno, dijimos, hacemos esto estamos dentro de lo que es la Noche de los Museos.